Bienvenidos y bienvenidas al World Padel Championships Dubai 2022. Bienvenidos y bienvenidas a las semifinales masculinas de la 16ª edición del Campeonato Mundial por Selecciones. Bienvenidos y bienvenidas al Dubai Duty Free Tennis Stadium. A este enfrentamiento, a este primer enfrentamiento de semifinales entre dos de las mejores cuatro selecciones masculinas de esta edición. Hace ya acto de presencia en esta pista central el combinado nacional de Portugal. Ahí estaba la entrada de la primera selección de esta semifinal masculina. Será el turno ahora del segundo combinado nacional. Entra en pista Argentina. Ahí están ambas selecciones ya en este Dubai Duty Free Tennis Stadium. Ahí están los componentes de ambos combinados nacionales. Será el momento de pasar al acto protocolario del himno oficial. En este caso comenzamos con el de Portugal. Así sonaba el himno portugués. Será el momento ahora de escuchar el himno oficial de Argentina. Thank you.
Así sonaba el himno oficial de Argentina. Preparado todo para este partidazo con mayúsculas, a esta eliminatoria grande que definirá una de las plazas en la final. Presentadas ya ambas selecciones, es el momento, como siempre, de invocar a la voz más aterciopelada y seductora del pádel mundial. Miguel Matías, Mike Matthews, bienvenido a estas semifinales masculinas. Pues muchas gracias, Alberto, bienvenidos a todos. Como siempre os digo, no sé dónde andaréis los que nos veis, pero seguro que es o buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Ahí no fallas. Ahí no fallo, seguro. Bienvenidos todos a este campeonato del mundo, este World Padel Championship aquí en Dubai, en este 2022, donde en este Dubai Duty Free Tennis Stadium estamos disfrutando ya de los últimos pasitos, de los últimos coletazos de este mundial. Y lo que vamos a tener esta pista central precisamente es eso, dirimir quién juega la final mañana. Pues sí, y para entender mejor los detalles, para comprender qué ocurre dentro del 20x10, tenemos una vez más la fortuna de contar con nuestro director técnico de cabecera, el que arroja luz desde lo más alto de la cabina de retransmisión. Nuestro faro, nuestro guía, nuestro gurú, Jorge Martínez, profe Martínez, bienvenido a estas semifinales masculinas. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. Lo que sea. Alberto Bote, Miguel Matías. Vamos a disfrutar de una semifinal entre Argentina y Portugal. Claro favorito, el combinado argentino, ¿no? Con un equipo lleno de estrellas, ¿no? Así que vamos a ver qué nos depara. Si os parece, hacemos un pequeño recorrido por el caminar de ambas selecciones en este mundial. Argentina quedaba encuadrada en el grupo B, junto con Bélgica, Italia y Países Bajos, y conseguía el pleno de victorias para clasificarse como primera con 9 puntos. De ahí saltaría a los cuartos de final, donde derrotaría, sin complicaciones a Paraguay para meterse en esta penúltima ronda en este día de semifinales. Por su parte, Portugal, encuadrada en el grupo A, conseguía derrotar a Uruguay y Gran Bretaña y caía ante España. Con lo cual, con 6 puntos, conseguía clasificarse como segunda de grupo y en cuartos de final protagonizaba la gran sorpresa de la jornada y probablemente del Mundial, seguro en categoría masculina, al derrotar a la selección número 3 del ranking internacional, a Brasil, en un agónico enfrentamiento al mejor de 3 encuentros. Todo se definía en el tercer set y por un ajustado 7-5 los portugueses hacían historia y se metían en semifinales derrotando a Brasil. Pues sí, unos portugueses que ayer lo dieron todo. Fue precioso, pudimos nosotros asistir hasta muy tarde, como bien has dicho antes, a ese enfrentamiento. Estaba llena la grada, había 1000 y pico personas viendo eso, estaban jugadores de otras selecciones. Bueno, ambiente de campeonato total. Y hoy Portugal, bueno, pues que se enfrenta, pues como decía Jorge, ¿no? A una de esas selecciones, a una de esas dos selecciones plagadas de estrellas completamente. Una selección argentina que, por cierto, aquí os digo a los dos, que nos vuelve a regalar esto que vamos a ver hoy, que es ver de nuevo lo que eran los superpibes, que ahora son los recontrapibes. Me gusta mucho el término que tú acuñaste el mundial pasado, el de los ultrapibes. Los ultrapibes, sí, los ultra recontrapibes. Sí, porque todos hemos conocido la historia de Dineno y Stupa, todos tuvimos la oportunidad de ver a los superpibes cuando llegaron, que eran jovencísimos, porque recordemos que siguen siendo muy jóvenes, pero que es que llevan ya un montón de años participando. Todos vivimos la historia maravillosa y dura que tuvo que superar Martín para seguir jugando, un jugador que se ha sobrepuesto a algunas circunstancias difíciles, físicas, humanas, de todo tipo. Y bueno, pues hoy aquí en este Mundial de Dubái tenemos la oportunidad de volver a verles juntos, rememorando esa famosa pareja que era bautizada como los superpibes. Pues sí, por parte de Argentina, Franco Stupak-Zuk y Martín Dineno. Por parte de Portugal, Enrique Barboza y Pedro Ferreira serán los que, pues, van a representar a sus países en este primer encuentro con, claro, a priori, por nombre, por ranking,
por experiencia, recorrido, favoritismo para los argentinos. Pues sí, claramente. De hecho, pues bueno, para entender un poquito más qué supone jugar contra dos jugadores de la talla de Stupa y Dineno, pues vamos a preguntarle al que sabe, a nuestro jefe, al Capi, al profe Martínez. Pues tienen una papeleta complicada, ¿no? Porque si algo tienen Stupa y Dineno es que no te dan ni la hora. No, es que dicen, bueno, es que tengo un jugador que es agresivo y me da algunos puntos. Estos no te dan ninguno. Pues son una pareja muy sólida, pero que no está exenta de definición, ¿no? Stupa define muy bien por arriba, es rapidísimo, recupera mucha pelota. Y se va a acompañar de un Dineno que es la consistencia hecha jugador de pádel, ¿no? Y que además ha mejorado bastante sus habilidades en el ataque. Con lo cual yo creo que se van a enfrentar a una de las parejas más duras, más correosas del panorama mundial. No se lo digo por desanimar al equipo, a la pareja portuguesa, que tendrá sus armas y seguramente va a hacer un papel espléndido, pero sí es constatar una realidad que estos son de los mejores jugadores del mundo y juntos pues son muy potentes y además han jugado de jóvenes juntos, con lo cual esa complicidad ya se les presupone. Bueno, pues efectivamente se les presupone, y Jorge, sin ponerte en un aprieto, y esto siempre es muy difícil, pero si tuviésemos que enfrentarnos, bueno, nosotros no podemos, pero si hubiese que enfrentarse a Stupa y a Dineno, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar todas esas virtudes o dónde puede uno construir más fortalezas? ¿Cómo se les mete mano a estos chicos? Yo intentaría jugarles con el menor ritmo posible. Cuanto más ritmo, mejor. Cuanto más corra Stupa, mejor. Cuanto más volumen de bola y más sienta la bola Dineno, mejor para él. Entonces yo intentaría hacer lo otro. Claro que jugar sin ritmo, a riesgo, con Stupa y con Dineno también significa pues poder llevarte un marcador de escándalo. Pues esta es la primera semifinal, la que se disputa aquí en el Dubai Duty Free Tennis Stadium. La otra, recordemos, enfrentará a España y Francia en la pista número 1, con lo cual seguro que estáis más de uno en casa con dos pestañas abiertas a la vez del canal oficial de YouTube de la Federación Internacional de Pádel, disfrutando de este Argentina-Portugal y del España-Francia, porque la jornada es para disfrutones, Matías, para muy disfrutones. Yo no puedo ponerme un vídeo, claro, porque imagínate si estuviese viendo otro partido, pero para eso lo que voy a hacer en la página web de la federación, en padelfit.com, voy a ir ahí. Mira, cuando la abres, justo arriba a la izquierda, donde te pone Dubai 2022, le das y te aparece el scoring, o sea, te va apareciendo el tanteo. Eso es lo que voy a hacer, lo voy a tener abierto y vamos a intentar ir comentando pues cómo va ese enfrentamiento, que por cierto, también tiene como favorita a la selección española. Pues las selecciones 1 y 2 del ranking, la 1 es España, la 2 es Argentina, son las favoritas para estar en la gran final. Francia, por su parte, ocupa el cuarto lugar y Portugal, de momento, no está rankeada oficialmente, no aparece con ranking, con lo cual tuvo que clasificarse en esa quali para poder estar en esta cita mundialista. Ese es el valor de lo conseguido. Por eso Portugal ha hecho un papel tan espectacular. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero en cualquier caso ayer le quitaron, porque recordemos que Brasil quedó tercero hace un año en Qatar. Eso ya no se va a repetir y luchará a partir del quinto, y Portugal que luchará por tercer y cuarto. Comienza el partido, Argentina segundo, perdón, Portugal. Perdón. Rápido, Barbosa continuando la volea de derecha de Ferreira para poner el 15-0. Muy bien, la pareja portuguesa haciendo una declaración de intenciones importante. Muy bien. Pasa Argentina al contragolpe. Qué pelota acaba de quitarse de encima Ferreira. Dineno, como siempre, trabajando en el fondo de pista. Intentaba el ganador, Ferreira, encontró la cinta, 15 iguales. 15-0. También acabamos de ver a Stupa y a Dineno meterse delante con todo.
supongo que intentarán evitar ese arreón ahora inicial de Portugal. Sirve Pedro Ferreira, globo de Dineno. Valiente el revés luso, atacando la zona de revés de Stupak Zuk. 30-15. Dineno atacando el paralelo, no. La pelota se marcha por el cristal de fondo, es 40-15. Son dos opciones para Portugal de 1-0. Levanta el globo Martín Dineno. Se prueban el tiro rápido. Llega Dineno. Se marcha ahora el globo de Barbosa, que intentó sorprender, pero a Martín no hay quien le sorprenda. Recuperó muy rápido Martín el anterior remate. Recordemos que los dos jugadores argentinos, como bien ha dicho Jorge, son, además de tener un gran juego y consistencia, son muy rápidos. Van a sacar siempre una y una más, y una más, y una más. De ahí lo de ultra, ¿no? Porque han evolucionado, además. Sayan, se llama Sayan, ¿no? Sí. Es que no era de bola de dragón. Pero mi hijo sí. Alguno en cabina sí lo es. Llega el primer juego para Portugal. Valiente la salida de pared. Pedro Ferreira. 1-0 para el equipo luso, que desde luego personalidad ha demostrado en el primer juego del partido. Muy bien, el equipo portugués con... siendo agresivos, buscando los puntos, rápidos, intensos. De momento, esto no ha hecho más que empezar, pero de momento lo están haciendo muy bien. Bueno, pues paso fulgurante por banquillos. Es 1-0, como en todos los 1-0. No se sientan en el banquillo, no pueden hablar con los entrenadores. Y ya comenzamos este segundo. Vamos a ver si Argentina impone ahora su servicio. Seguro es lo que intentarán los ultrapibes. Estupa sobre el revés de Ferreira. Se marcha ahora la derecha cerrada. La volea se pierde por el cristal de fondo. 15 iguales. Ahora vemos cómo Portugal toma su tiempo. Restar. El globo es bueno, profundo. Dineno en la salida de pared. Barbosa con la bandeja. Ferreira enviando a Martín al fondo. Sorprendió con la segunda, Martín. Sí, dudó un poquito Ferreira en tapar esa bola. Vamos a ver. Goleando Dineno, levanta el globo Ferreira. Que bota en media pista, Stupa, que acelera potente a la línea del cuerpo. No pudo defender el revés luso, es 40-15. No duda, Stupa, se queda ahí una pelota flotando, se queda el jugador en el pegado y solo puede quedar uno. Le manda el recado, ¿no? Sí, sí. Si te vas a poner ahí, yo voy a ir por ahí. Yo te aviso. Luego ya tú lo que, como lo veas. Que avisa no es traidor, además. Martín por el centro, abriendo la opción en la definición para poner el uno iguales. Pegador Martín, Martín agresivo. Para el 1-1. Tablas en este inicio de partido. Muy bien, Martín, que amaga con ese globo, abre mucho la cara de la pala. Parece que va a salir del globo y luego la juega por abajo y cierra muy bien. Es una jugada que hace mucho, lo hace fenomenal porque no se le lee. Pues uno iguales. Turno ahora para el drive portugués al servicio. Enrique Barbosa. El globo Dineno, ese servicio profundo, arriesgó el portugués. Ya está Martín presionando también. Stupa, la pareja portuguesa que consigue tomar la iniciativa. Se prueban el remate Ferreira. Stupa colgándose del Dubai Duty Free Tennis Stadium para lograr la primera recuperación en salto. Ahí tenemos la repetición.
Sí, nada más pegarla y ya sabe que la pelota no va a salir, ya se queda un poquito entregado el jugador portugués porque no la ha pegado bien, no va a levantar y sabe que Stupa no va a perdonar. No perdonó aquí, fue Barbosa. El resto corto de Franco Stupakzuk lo castiga el drive luso. Muy bien. Muchísima aceleración ahí en la pegada ahora. Stupa defendiendo. El amago. Da mucho rebote para que Stupa use el globo rápido. Permutan los jugadores portugueses. Llega Stupa, deja que entre la pelota en pared para salir con globo. Stupa por el paralelo. Martín encontrando el rincón. Ahí Martín se mueve como pez en el agua. Atacó el paralelo con esa pelota templada que se fue muriendo y una vez que tocó el vidrio, Jorge, fue imposible de devolver. Ha hecho fenomenal Martín porque los jugadores portugueses habían trabajado bien el punto, habían jugado la pelota, habían tirado globos con la volea. Estaba conceptualmente estaba muy bien, pero es que Martín tiene eso, que resuelve esas situaciones como si no pasara nada, ¿no? Fácil, suave, a la esquinita. 15-30. Que se convierte en un 15-40. El error da las primeras opciones de break del partido a Argentina. Presionados los portugueses. Sirve Barbosa, resta Dineno en cruzado. Stupa con el globo paralelo. La derecha para caminar. El bote pronto. Se mantiene firme en la red. Dineno acompaña, encuentra el hueco por el centro, recupera Ferreira. El punto rapidísimo. El globo corto a media pista. Stupa ahora no. Cerrando. Da una más Barbosa. No, se marcha. Se marcha la pelota. Llega el break. El primero para Argentina que se pone 2-1. Rotura para el albiceleste que de momento da un golpe encima de la mesa. Pues sí, golpe encima de la mesa prontito. No está mal, la pareja portuguesa está jugando bien. Es verdad que, bueno, Stupa y Dineno, obviamente, a medida que pasen los juegos y con la lectura correcta y todo, van a ir encajando todavía más piezas y tienen alguna marchita más. Todo eso les va a ir dificultando un poquito a los portugueses, que de todas maneras están jugando, han hecho una carta de presentación bastante potente, Jorge. Sí, es una pareja que juega bien, que juega rápido, juega alegre. Lo que pasa que, bueno, se están encontrando con un Stupa y un Dineno pues muy sólidos y aparte muy serios, ¿no? Jugando sin bueno, como son ellos, sin fisuras. Bueno, vamos a pasar por el banquillo, vamos a escuchar ahí a Rodrigo Vide, su seleccionador. Stupa y Dineno. No. ¿Lo veo genial? No, escucha, está pegado, pero arriba de la red. Sí, pero se viene con una abuela muy rara. Sí, era para abuelarlo. Un tenedor de plástico. Va, Las directrices, las primeras de Rodrigo Ovide, Jorge Martínez. Primer paso por banquillos, primera comunicación con el coach. Bueno, normalmente la primera siempre de ajuste de lo que está pasando en la pista, ¿no? Comentaban un poco de cómo se jugaba, cómo se colocaba el jugador de revés muy cerca, ¿no? Y que eso pues en determinadas jugadas entrañaba determinado riesgo para su integridad, ¿no? Porque claro, Ferreira, ¿no? Sí, se te quedas tan pegado. La segunda vez se ha quedado también pegado con una pelota más que la primera incluso. Sí. Y bueno, Stupa ha cambiado la posición, pero ha sido, ¿no? Benévolo. Valiente, Ferreira, ha sido valiente. Sí, y Stupa benévolo, porque lo ha dicho en el cambio, ha dicho, dice, bueno, es que ahí está para rajarles. Estaba extrañado, yo creo, Stupa, ¿no? De que se pegara tanto. 30-0 para Argentina. Se anima Ferreira con la pegada. La pelota queda fácil, pero no define Stupa. Martín cargando con la volea de revés. ¡Qué peso llevaba esa pelota! Martín Dineno hundió al subsuelo esa volea. Ahí vamos a verla. Qué bonita, además. Irrecuperable. 40-0. Tres opciones de 3-1.
Pues una cruzada y una paralela. La volea de revés de Dineno que funciona aquí en Dubái y ahora pone el 3-1, consolida el break para Argentina. Muy cómoda la pareja argentina, ¿no? Sí, jugando. Jugando tranquilas. Con muchas soluciones a sí, lo que plantean los portugueses. Muchos recursos, efectivamente. Turno ahora para Pedro Ferreira. Que se anima con la salida de pared. Busca el ángulo, arriesgó. Arriesgó y encontró la verja. Es 0-15. Sí, es que ahí en el. Si se meten hacia adelante las dos parejas, ahí tienen, va a tener muchos problemas Portugal, porque tiene enfrente dos jugadores muy rápidos. Va a ser difícil aguantar. Si no lo gana en el primero o en el segundo, en cuanto se enrede un poco, va a tener muy complicado superarles. 15 iguales. Servirá con segundo saque Ferreira. Dineno con la derecha, trabajando ahora con el globo para construir la jugada. Y ya están ahí plantados los argentinos. Buen globo de Barbosa. Sale Martín, no. Buscó el winner por el paralelo, encontró el cristal. 30-15. Levanta el globo, Stupak-Zuk, profundo. Ferreira con otro rápido, llega Stupa, siempre ágil. La volea de revés al centro, la contrapone con otro globo Ferreira. Camina ahora valiente el portugués, aún así Stupa tiene solución. Muy listo Stupa, sí. Mejor la de Dineno con ese globo cortado rápido. Se marcha. Se marcha ese globo, 30 iguales. Jorge, la sensación es que cuando el intercambio es largo, Argentina es clara dominadora del juego. Así es, porque lo que ocurre es que Argentina está dominando la posición, posicionalmente está todo el rato mejor colocada, ¿no? Vemos al equipo portugués que está jugando bien, pero que está corriendo todo el rato detrás de la pelota, mientras que los jugadores argentinos están, ¿no?, dominando la posición y buscando los espacios, pero... Entonces parece que los portugueses están jugando muy bien, pero lo que están haciendo es correr mucho detrás de la bola. Dos jugadores muy jóvenes, por otro lado, de 22 y 21 años. Es decir, esa nueva camada portuguesa que está llamando a las puertas de la élite mundial del pádel. Esto que comentas es muy interesante porque primero nos ubica frente a lo que está pasando en la pista. Súper interesante y sobre todo para los que estamos, todos los que estamos viendo esto y los que nos ven, amantes del pádel, lo que significa es que Portugal tiene un futuro muy prometedor. Sí, son dos jugadores que tienen muy buena pinta, que tienen muy buena técnica, que son rápidos, que volean bien, que por arriba tienen recursos, que defienden bien. Están cerrando bien los espacios, que es que están jugando con dos de los 10-15 mejores jugadores del planeta y es normal. Y cinco mejores del planeta también. Por ¿sabes? Eso te digo, que es que están jugando contra eso. Pero ahora entendemos, ¿no? Pues la sorpresa, pues de sorpresa nada, ¿no? Sobre lo que vemos en la pista, pues no hay sorpresa. Se escapa el globo y llega un nuevo break para Argentina, que se dispara en el marcador de este primer set, del primer enfrentamiento frente a Portugal. 4-1 para el albiceleste. Bueno, antes de pasar por banquillo, Jorge, pequeño atraco. ¿Qué cambiarías en el juego, sobre todo de los portugueses que van por debajo? ¿Qué puedes, ahora, con lo que hemos visto, para intentar meterle un poquito más de mano a Stupa? Es una pregunta muy difícil. Puedes no contestar. Sí, la puedo contestar, pero lo que pasa es que es una pregunta muy difícil porque los jugadores portugueses no están dando un mal nivel, ¿no? Simplemente es que están siendo superados en todos los órdenes. Entonces, ¿qué cambiar? Yo intentaría por todos los medios lo básico, es decir, intentar no cometer errores, intentar llevar mi saque todo lo que pueda para que no se me vaya en el marcador e intentar competirlo cada vez que tenga una oportunidad. En el momento que Stupa y Dineno bajen un poquito, estar pendientes para intentar meterme en el partido. Pero digamos que a nivel táctico es difícil porque no tienen una solución para las jugadas que les están proponiendo, ¿no? Están siendo superados claramente en todos los aspectos.
Bueno, pues vamos a ver si Portugal, de a poquito, es capaz de contrarrestar esa situación que plantean los argentinos, que están bien delante, que están bien atrás, que están bien por todos lados, que están manejando bien, controlando el timing. De momento, tarea complicada y bueno, servirá. Es que decías tú, Miguel, que hablamos de dos de los mejores jugadores del mundo. Probablemente estemos hablando de dos top tres en su posición a nivel mundial. Sí, sí. Tupac Zub desde el revés, dinero en el drive. Esa es la empresa que tienen por delante los jugadores portugueses. Claro, yo como soy un idealista total, pues claro, yo quiero que los portugueses, no porque no quiera que Argentina, sino porque me gusta siempre el que es el pequeño, ¿no? El débil, pues me gusta que haga más cosas y tal. Pero efectivamente, sí, la tarea es muy complicada, pero están jugando muy bien los portugueses y me gusta la verdad lo que veo. Premio para la valentía y la agilidad de Ferreira, que de espaldas recuperó ese remate de Tupac Zub, que no encontró el por 3, 15 iguales. Se queda ahora el resto de Barbosa, 30-15. Wow. Vaya bola. Franco, Tupac Zub haciendo diabluras en la pista con un ángulo inverosímil. Sin mirar, ¿no? Haciendo un Laudrup. ¡Qué barbaridad! Totalmente. 40-15, son dos opciones de consolidar el break. Bien. Que llegan a la primera con ese error. 5-1, Argentina disparada en busca del primer set. Argentina que restará para intentar ganar el primer parcial del partido. Se le escapa ahí a Ferreira. Esa primera volea es nada, 15. Levanta el globo Stupa. Ferreira con la bandeja sobre el rincón de su homólogo en el revés. Se marcha. Los portugueses que están encadenando varios errores consecutivos que están premiando a unos intratables. Dinero Tupac Zub, 0-30. Sí, un poquito desanimados, ¿no? Ahora se les ve porque sí, están, se ven superados, no encuentran ningún tiro que les haga mucho daño y entonces pues se vienen más errores, ¿no? Enterró esa volea de derecha a Ferreira para poner el 15-30. Ferreira, que hemos visto que tiene como tatuado, no tatuado, ¿no? Como tiene como dibujado en su pelo la bandera de Portugal atrás. Levanta el globo Stupa. Uf, qué bueno. Martín bloquea. Es que era buenísimo la bajada, parece. Sobre la verja, Franco Tupac Zub. Qué versatilidad tiene el del Chaco en el juego aéreo, Martínez. Sí, fíjate el ángulo que busca ahora, que tampoco era tan fácil, la pone perfecta para que no llegue ninguno de los dos. Son dos set points para Argentina, 15-40. Resta dinero en globo cruzado. Barbosa con la bandeja, carga Martín por el paralelo, Stupa desacelera, dinero en la corrección, no llega. Ahora. Flotó esa derecha de Stupa y abrió la opción a que Ferreira contragolpeara. Todavía tiene que salvar una más Portugal. Barbosa sobre Stupa, que propone el globo profundo al centro. Ya están tapando ahí Stupa, Dineno. Suben a bloquear. Pero Franco Tupac Zub dibuja un ángulo. Ganador, un ángulo de set, un ángulo de 6-1, Argentina, que se hace con el primer set, Jorge Martínez, en 20 minutos. Demostración de poderío del equipo argentino. Estos son los mejores jugadores del mundo. Este es uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Que está a un paso de conseguir la final. Y esto pues se demuestra en el marcador y en el juego, ¿no? Que es fiel reflejo de lo que está pasando en la pista. Paramos un minuto y volvemos con el segundo set de este primer enfrentamiento entre Argentina y Portugal. De momento toma ventaja el combinado albiceleste.
Reprise. Comienza ya el segundo set, este primer choque, de este primer duelo entre Argentina y Portugal. Profe Martínez, como siempre, siguiendo el guión establecido. No me salto el running order que necesita Portugal para cambiar, no el partido, es lo que hablábamos, sino la dinámica, ya no por el resultado, sino la sensación de que todo está yendo muy, muy rápido. Son 20 minutos para un 6-1. Tiene que Argentina lo que, perdón, Portugal lo que tendría que hacer, lo que dijimos al principio, intentar de momento ir a lo básico, ganar su saque, mantenerse cerca en el marcador para el momento en que Martín y Stupa bajen un poquito el ritmo, estar allí para poder engancharse. Por ahí pasan las opciones, porque digamos que si le juego más a uno o más al otro ahora mismo, o juego más en ataque o más en defensa, es que están siendo superiores, están dominando el juego, entonces no encuentran. Simplemente hay que intentar competir, aguantar y competir. Sí, me quedo un poco con la frase anterior, ¿no? De cuando comentábamos de, oye, demostración de poderío de Argentina. Yo creo que están muy serios, Stupa y Dineno, muy, muy, muy serios, muy responsables con lo que están haciendo. La responsabilidad de representar a su país, de pasar, intentar darle el punto para pasar a la final. Y demostrando lo que son, ¿no? Dos jugadores de una categoría sensacional. Desde ahí, pues claro, Portugal todavía lo tiene más difícil, porque los argentinos han venido a jugar el mejor posible de sus partidos. No van a regalar nada, ¿no? Martín Dineno, el más listo de la clase, empujando esa pelota, invitando a que salga por la puerta, amablemente le dijo, por ahí, por favor. No sabía si iba a pasar, ¿no? Sí, bien Martín, que la define, que la toca sin espavientos, lo que toca, ¿no? Queda una pelota coma, la defino, voy a por la siguiente. Pase usted, le dijo. Ferreira en el globo profundo sobre Stupa, que se va a animar en la salida de pared. En paralelo recupera Barbosa, pero ya está ahí Stupa. Ya está ahí Stupa condicionando. No dan un respiro, no levantan el pie del acelerador. Cuando muerden, no sueltan. 1-0 para Argentina en este inicio de segundo set. Pues sí, 1-0. Si no me equivoco, es un parcial de 7-0. Y nada, pues lo he dicho, Argentina muy seria. Stupa y Dineno que van a darlo su 100%, su best, ¿no? Su mejor para intentar que salga lo que tenga que salir. Así que, bien, serios los argentinos. Me gusta ver a Argentina así, seria, potente, dándolo todo, sin especular con ni un gramo de esfuerzo, ni con el resultado, ni con el rival, que es la forma más bonita, yo creo, de demostrar superioridad, ¿no? En la pista y amén. Y entre otras, porque también es una forma de ponérselo difícil a su seleccionador, a sus seleccionadores. Claro. Es decir, que mostrar jugar, un ¿no? gran nivel hoy probablemente pueda hacer dudar a Rodrigo Vide y a Gaby Reca, que tendrán ya la alineación o tendrán ideas en la cabeza, pero claro, si tú juegas un partidazo, no es lo mismo que si estás especulando y tu nivel no es el más cercano al que puede llegar a dar. Sin duda. La verdad que no sería bonito, por mi parte, no lo voy a hacer, especular con qué posibles parejas podría sacar Argentina en una hipotética final, porque estaría yo dando por sentado aquí que va a ir. Pero es una de las cosas que por en bambalinas del Mundial se habla mucho. En caso de llegar a Argentina, ¿qué parejas va a sacar? Eso refuerza lo que dices, ¿no? Oye, pues aquí están demostrando Stupa y Dineno, por ejemplo, que están potentísimos y que están en un buen estado de forma y que están para jugar la final mañana, el punto que sea. De momento lo que están es enfocados en sacar el primer punto adelante ante Portugal. No hay paso a la final sin paso previo por semis. Se queda la bandeja ahora de Barbosa. 0-30. Perdiendo confianza, ¿no? Su juego.
Sí, porque claro, no ven muchos huecos, se ven apurados en todas las acciones, incluso en esta que era una opción cómoda, ¿no? Estaba bien parado, yo creo que quiere buscar un poquito más de lo que toca para forzar a sus rivales y no lo encuentra. Pero es que tú fíjate la pelota que le saca Martín desde el subsuelo y le hace una chiquita perfecta, ¿no? ¿Ha jugado mal el jugador portugués? No, es que Martín ha jugado muy bien. Pues ha jugado tan bien que ha subido el 0-40 al marcador. Tres opciones de break para Argentina. Tres opciones de 2-0. Estupa en la chiquita para caminar. Tapan ahora los portugueses, ahora bien. Cerraron bien la red. Barbosa Ferreira definió el drive para el 15-40. Siendo dos de break. Vamos a ver si Portugal consigue hacer su servicio. Dineno caminando, se anima Ferreira en la pegada en suspensión. No. Llega el break para Argentina, 2-0. El parcial que aumenta, Miguel Matías, son 8 juegos consecutivos para la albiceleste. Sí, 8 juegos, es duro, va pesando, bueno. Están haciendo, podemos aportar muy poquito de lo que pasa ya en la pista porque estamos viendo, ¿no? que están siendo muy superiores hoy Martín y Franco. Y yo, por pedir algo, lo que me gustaría es decir que se animen los portugueses, que disfruten, que no sufran este partido, que lo disfruten, porque están ante dos estrellas totales en el mundo del pádel y están en una semifinal aquí en la central, en Dubái. Y lo que pasa es que, claro, esto es imposible, ¿no? De pedírselo a dos jugadores que, por supuesto, lo que quieren es hacerlo bien, pero bueno, que se acordarán sin duda toda su vida, seguramente, de este partido y lo recordarán con cariño, no negativamente, pero claro, ahora mismo se han superado y pedir eso pues suena un poco inocente, ¿no? Por mi parte. No van a cejar en su empeño de pelear hasta la última pelota, seguro. Eso es lo que demostró ayer Portugal ante Brasil y eso es lo que va a intentar plasmar en el 20-10. Si no está ocurriendo es porque Argentina de momento está siendo netamente superior. 30-0. Levanta Barbosa. Pero muy bien, Martín. Muy bien, Martín, muy bien. Estupa en la preparación, insiste en 1, 2, 3 sobre el mismo jugador hasta que la pelota queda cómoda para definir. 40-0. Tres opciones de 3-0. Tapa, estupa, dos veces. Levanta el globo Ferreira. Barbosa en la compensación. Se anima en el remate, en suspensión. No llegó. Franco Stupak-Zuk poniendo el 3-0 en el luminoso. Había dudas si llegaba a tocar o no. El propio portugués no lo tenía claro del todo. Lo cierto, vamos a verlo en la repetición. No sé qué decirte. Casi, ¿no? Sí. No sé si no toca también con la camiseta del poste de la red. Eso puede ser. Es 3-0, seguro, para Argentina, que manda también en este segundo set. Pues vamos a escuchar a Rodri Ovide, Franco Stupak-Zuk y Martín Dineno. Aunque no vaya para arriba la pelota, claro, aunque no sea tan frontal. Una chiquita más. O la tiro para arriba. Digamos, muy cebado. Y lo vea, sí. Sí, porque están abajo de la red y están queriendo jugar fuerte. La pelota va para arriba, no está bien ahí. Claro, no quiero jugar fuerte. ¿Eh? Bueno, fíjate la chiquita. Claro, va a entrar la chiquita. Mi idea es que pase así, no así como está pasando. Pero no te digo por qué pase raso, pero va recta la pelota. Sí. Hay que vaya recta, tirarle la chiquita. Sí, avanza con otra. Es una más. Sí, no, una más. Está para tirar. Por eso. De chiquita. Lo que elija, da igual. En el banquillo argentino, aun siendo dominadores, dominando el partido, siguen ajustando los tiros, ¿no? No tanto el sistema como sí tiros aislados en el que pueden mejorar la calidad de los mismos. Bueno, pues
3-0 para Argentina en este segundo. Recordemos 6-1 en el primero. Parcial duro de 9-0 ahora para los jugadores albicelestes. Bien jugado ahora. Bien luchado por el conjunto luso, que gana un intercambio de voleas muy bonito. Vamos a ver si se animan. Ahora no pudo ya con ese intercambio, ya llegó Stupa, cerró muy bien la red y finalmente provocó el error del jugador portugués. 15 iguales. Sube a presionar Ferreira, Barbosa se queda, consigue pasar esa pelota. Y se para Martín porque cree que ha tocado la pared lateral. La pide, sí. A la verja. Claro, lo que pasa es que el árbitro no ha cantado, ¿no? Sí, pero al pararla Martín, ¿no? Es que la ha visto fuera y se para. Otra cosa es que el árbitro considere que no. El juez árbitro del encuentro, que es Benoit Balin. Mandar dos bolas, parece ser. Pues sí, se va a repetir el punto. En este 15 iguales. Que esto no le daba ni la hora. ya. Ni la hora le da. 6-1, 3-0 y la ha pedido. Es que es como debe ser, por otra parte. Que es por supuesto, por supuesto. No puede ser de otra manera. Stupa castiga en el retorno y ya está ahí plantado con el juego de voleas. Martín, que sigue presionando. Levanta el globo Barbosa, muy, muy, muy profundo. Stupa con la bandeja templada. Dineno por el centro, Barbosa bloqueando de revés. Y ahora llega el error de Martín Dineno. Papel y boli. Porque vamos a apuntar que ha fallado una Martín, ¿no? Ya ha tenido que venir bote, papel y boli, ya, que apunte, ¿no? Martín ha fallado una. Apunta Martínez, apunta. Ferreira limpiando la jugada con el globo. Stupa percute por el centro. Sí, ahora sí. Ahora sí, estaba pegadito. Stupa le intentó buscar el ángulo. Ferreira, que ya había dado muestras de que le gusta jugar pegado. Muy pegado. Le ha jugado suave y ha ganado un punto. Pues mira. Se lo adivinó y muy importante. 40-30. Oportunidad para inaugurar el marcador. En el segundo set, sí. Sirve Barbosa sobre la derecha de Stupakzuk. Manda al rincón. El globo del chaqueño es bueno. Tocó la red. Y la red sonría a Portugal. El griterío luso indica que el primer juego del segundo set ya ilumina el marcador de Portugal. Bien, Portugal, que lo necesita. Necesita animarse independientemente del resultado. Necesita estar confiando un poquito en lo que hacen. De los últimos 10 ha sido un parcial de 9-1. Así que esto tiene que hacer sentir a los portugueses, bueno, que están ahí, que tienen que seguir remando y que este es el partido que les ha tocado. Barbosa por el paralelo, Stupa y Dineno plantados ya en la red. Buah. A punto de recuperar Ferreira. La bandeja de Dineno era muy buena. Recuperación de Ferreira, solo se chocó con la cinta. Entra el globo de Ferreira a Barbosa, bloqueando. Esa pelota queda franca. Uf. El tiro recto. Medio mal, sí. Impactó de forma sucia. Se tuvo que apartar Stupa. 30-0. Se convierte rápido en un 40-0. Con ese error en resto, tres opciones de 4-1. Con otro. Sigue basculando en el fondo de pista. Stupa abriendo el ángulo. Se marchó. Pues no.
La pelota fue buena. Me ha parecido mala, ¿vale? Totalmente, y por el sonido. Pero. Bueno, yo en mi línea, pero vamos, a mí me ha parecido mala, ¿eh? La pelota entró porque sube el 4-1 al marcador. Argentina que mantiene la distancia y aumenta un poquito más la presión sobre el banquillo portugués. Deixa a bola fácil, mano. O gajo também deixou a bola fácil. Nós falhamos as bolas fáceis que eles nos deixam. O balão, a bola está aqui, bola com o vidro. Uma resposta que não toca no vidro, bola na, bola na rede. Nós também estamos a falhar, as bolas que nos deixamos fácil. E ele não sabe jogar à esquerda coisa, não sabe jogar à direita sem vidro. E nós metemos tudo ao vidro. Pá, é experiência. Ele perdeu duas coisas. Ele faz escolha melhor que nós, ok? Isso nos magoa mais a nós que a eles. Agora, o que ele falou é verdade, tem muito gol na mão. Aquela bola dele, aquela dos mais reto no vidro. Aquela víbora na malha, aquela que tu gosta de fazer. Tava fácil. Entendeu? Escolha errada. Esse é o detalhe, por isso que o. Agora, mano, a Portugal, esta aqui, hein? Vamos lá, mano. Vamos fazer o nosso serviço, né? Banquillo portugués con un mensaje esperanzador. Vamos, que Portugal está aquí, ¿no? Y dirigido por Del Bono, que es un jugador, o que fue un jugador, ahora es entrenador, y fue un jugador de muchísimo talento, del que yo pude disfrutar cuando estuve en el equipo de Brasil y que ganó un punto increíble junto con Chico Gómez, que dio la eliminatoria, y un jugador, pues como lo veis, así, no tan gordito como ahora, pero estaba robusto, pero de un talento tremendo, una mano impresionante. Y bueno, pues, comentar eso, que ahora es entrenador, pero que fue el jugador de la selección portuguesa y un jugador de grandísimo talento. Bueno, pues la enciclopedia Martínez, muchas gracias, porque es precioso, ¿no? Ver cómo sigue uniendo el pádel. Es una familia, ¿no? Que no deja de crecer y que sigue unida siempre. Nuestra encarta del pádel. Nuestra encarta. La Martínez Pedia. No, eso no, que... Eso ya tiene dueña. Eso ya tiene dueña. Es que yo creativo no he sido nunca, tengo que copiar. Eso ya, Vitampedia hay una y eso nunca va a cambiar. Son de plagios. 15-30 para Argentina. Por cierto, un Del Bono que coincidía con la lectura de Jorge, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Que les decía, nosotros no fallemos las nuestras, ¿no? Justamente les decía eso. Oye, estos son muy buenos, lo que sea, pero nosotros las nuestras las tenemos que meter. Llega la contrapared, Ferreira, Estupa, se prueban el remate, ganador. Qué despliegue. Arriba, tremendo. Qué despliegue, pero es que viene de una recuperación desde el suelo del rincón en semifallo. Acaba presionando con la volea y después... Que le vimos por los suelos en ese punto, recuperando, no están dando nada, ni un respiro, ni un milímetro a los jugadores portugueses, como bien decía Jorge, como debe ser. Dos opciones de break para Argentina, dos opciones de 5-1. Y además, segundo servicio para Ferreira. Remate Franco. Ahí no duda el portugués. Neutralizada la primera opción de rotura. Tendrá una segunda el combinado albiceleste. Hoy de azul, por otro lado. Sí. No voy a entrar en la gama cromática, que sabéis que ahí no rindo. No, eso Argentina suele jugar casi siempre con esos tres colores, ¿no? Con el blanco, con el azul celeste, o blanco y azul, y, o con el azul este un poquito más oscuro, no llega marino. En todas sus selecciones, además, en baloncesto, fútbol, en cualquiera. Igual que España, ya lo dijimos ayer, juega siempre con azul marino o con blanco con rojo,
bueno, los equipos van, tienen, Portugal lo suele hacer con verde, con rojo, bueno, los colores de su bandera, ¿no? Break para Argentina, que se dispone a sacar para cerrar el primer partido de la eliminatoria. Portugal contra las cuerdas. Portugal que necesita ahora mismo una remontada in extremis si quiere mantenerse en este primer encuentro. Fijaros que en este partido no hemos visto todavía ni una sola sonrisa entre los jugadores de Argentina. Esa es la seriedad, ese es el nivel de concentración en el que están, que dado el resultado se podía suceder en algún sí, punto o lo que sea. 5-1, 30-0, ni una sola estridencia en el Nada. Juego argentino, ni una sola celebración de más que no tenga que ver con la pura de un buen punto, ¿no? Respeto máximo a los rivales porque les están tratando de tú a tú, es decir, que y a mí eso como deportista me gusta mucho. A mí también. Son tres opciones de partido para Argentina, tres match points. Dineno, no será con el primero. Apunta Martínez. ¿Qué? Match point, Martín ha fallado. Pues que no salga mañana entonces. Descartado. Fox. Segundo servicio. Por liarlo, ¿eh? Estupa sobre el revés portugués. Aquí se acabó. Se acaba. Juego, set y partido. 6-1 y 6-1 para Dineno Stupakzuk frente a Barbosa Ferreira. Argentina ya tiene el primer punto de la eliminatoria y está a un paso de la gran final masculina de este World Padel Championships 2022. Pues ahí les vimos por fin sonreír, ¿no? Cuando se acabó el partido, muy, muy, muy serios. La carta de presentación de Argentina es así y clara candidatura al título. Así es, un equipo serio, respetuoso, deportista y bueno, pues nada más que felicitar al equipo argentino por su primer punto. También felicitar a los jugadores lusos porque han hecho lo que han podido, es decir, que han jugado bien. Lo que pasa es que han tenido enfrente una pareja pues que ha sido muy superior, pero en ningún momento le ha perdido la cara al partido, han tenido muy buena actitud. Ahora mismo son superiores a estos dos jóvenes jugadores portugueses. Pues a día de hoy sí. Vamos a ver en un futuro próximo, o medio, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero desde luego Portugal con estos dos chavales tiene cantera. Pues una noticia positiva sin duda para Portugal, dentro de evidentemente la negativa, que es que ya está un punto por debajo en esta eliminatoria. Estamos ya en directo con los ganadores del primer punto para Argentina, con Franco Stupakzuk y Martín Dineno, junto con nuestra compañera Bárbara Vita Antonio. Franco Stupakzuk y Martín Dineno le dan este primer punto en esta serie de semifinal para la Argentina frente a Portugal. Vamos a hablar del partido porque siempre queremos conocer esas primeras sensaciones después de, bueno, hacer lógicamente su juego aquí en la pista central. Martín, te doy la bienvenida aquí en esta pista. No habíamos tenido la oportunidad de charlar. Se vio un partido, bueno, muy superior desde lo actitudinal y desde lo posicional también. En ningún momento perdieron esa concentración. De hecho, los compañeros en la transmisión decían ni siquiera hubo ahí un festejo de más ni alguna sonrisa porque realmente estaban enfocados. ¿Era ese el plan para salir a ganar este primer punto? Sí, nosotros nos tomamos todos los partidos y todos los puntos, toque quien le toque, con mucha seriedad. Es verdad, los chicos ayer tuvieron una eliminatoria muy dura con Brasil, bastante emotiva para ellos. Fue 7-5 el tercero, muchos match points, así que yo creo que puede ser que les haya pasado un poco factura eso, pero bueno, nuestra parte era intentar jugar bien, estar enfocados y nada, creo que hicimos un partido perfecto con Fran, así que súper contentos y nada, ahora a alentar desde el otro lado. Bueno, los vimos de nuevo, jugaron ayer juntos, fue un revival de esta pareja, de los superpibes, bueno, muchos apodos tienen ustedes. Franco, ¿cómo te sentiste vos? Y ya dieron adelante ese primer pasito, ¿no? En busca de seguramente el objetivo que tienen, que es llegar a una nueva final. Bueno, hola a todos, sí, a ver, jugar con Martín siempre es especial. Yo, la verdad que nos entendemos muy, muy bien y disfrutamos en la pista, hoy siempre, como dijiste vos, concentrados a full. Los chicos por ahí estaban un poco nerviosos,
Es obvio que pueda pasar eso. Nosotros, al fin y al cabo, competimos en las 24 horas del día prácticamente. Pero bueno, hoy solamente tuve que acompañar a Martíncho y nada, felicitar a Portugal, como dijo él también, que ayer tuvieron una eliminatoria muy dura. Y nada, sumando nuestro punto y ahora, como dijo Martín, alentar de afuera lo que toca. Gracias, Franco. Gracias, Martín. Nosotros continuamos porque se viene este segundo partido entre Argentina y Portugal. El reconocimiento argentino a la selección portuguesa por el papel hecho no solo hoy, sino ayer, lo que hemos recordado que es la gran sorpresa masculina, seguro, de este World Padel Championship 2022. Pues Martínez Matías, Argentina ya manda 1-0 en la eliminatoria y el siguiente encuentro se antoja clave. Si la albiceleste saca el punto, se clasificará a la gran final. Portugal exigida al todo o nada. Pues sí, Portugal al todo o nada. Recordemos el siguiente partido que enfrentará a Agustín Tapia y a Fede Chingón.
Ladies and gentlemen, welcome again in match number two between national team. Estamos ya de vuelta en este World Padel Championships Dubai 2022, perdón, para vivir el segundo encuentro de las semifinales masculinas entre Argentina y Portugal. Van a saltar Miguel Matía al Dubai Duty Free Tennis Stadium los protagonistas. Salta primero Portugal. Pues ahí vemos a la pareja portuguesa, Araújo y a Pascual. Vaya honor representar a tu selección en esta central, en un campeonato del mundo, el deporte que amas. La verdad que una maravilla, una experiencia que seguro no olvidarán el resto de su vida. Los portugueses que todo el mundo felicita desde ayer por lo conseguido. Presentados los portugueses, queda por presentar la dupla argentina. Son Federico Chingoto y Agustín Tapia. Pues ahí vemos a Chingoto y a Tapia. Bueno, representando a Argentina, lo mismo, un honor siempre representar a tu selección. Y Alberto, Jorge, si decíamos, si hablábamos de Stupa y Martín Dineno como dos jugadorazos, como dos estrellas de este deporte, vamos a empezar por los argentinos, que yo creo que es un poco más fácil. ¿Qué vamos a decir de Agustín Tapia y Fede Chingoto, no? Pues qué vamos a decir, que tenemos un Fede Chingoto que es... si decíamos que Martín era la solidez, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pues Chingoto, pues más o menos lo mismo, o sea, no le anda a la faga, ¿no? Yo creo que es un jugador con unas dotes defensivas tremendas, rápido, pero que además luego contragolpea muy bien, ¿no? Tiene una volea de revés fantástica, hace muy bien las transiciones, no le dejes una bola corta por si acaso, no la dejes por si acaso. Y luego va acompañado de un Agustín Tapia, ¿no? Que es, digamos, que es el talento hecho padre, ¿no? Es imaginativo, es creativo, tiene unas capacidades técnicas maravillosas, tiene una anticipación tremenda, con lo cual, pues, es una pareja que efectivamente no vemos habitualmente, pero que por lo menos lo que dice el papel sería una pareja muy, muy interesante, ¿no? Consistencia y desborde. Esto es lo que se van a encontrar los jugadores portugueses. Pues un Agustín Tapia y un Fede Chingoto. Yo no puedo más que reincidir en todo eso que dice Jorge, si acaso invitar a todos los que nos ven a disfrutar de estas estrellas del deporte. Vamos a ver cómo va el partido. Todos los partidos hay que jugarlos, todos tienen que poner la bola ahí encima en el tablero. Ah, por supuesto, favorita la pareja argentina con ese Chingoto y Tapia. Tapia que seguro nos va a dejar, seguro, algún detalle increíble, y un Chingoto también que además, pues acostumbrados a competir, como ha dicho, me ha gustado mucho, ¿no?, lo que ha dicho Stupa, de, bueno, es que nosotros competimos 24 horas al día, ¿no? O sea, estamos siempre compitiendo. Vamos a ver si Argentina vuelve otra vez a plantear con esa seriedad con la que ha planteado en el primero. Yo estoy seguro que sí, que es la premisa, y conociendo además a sus capitanes, pues seguro que va a ser así. Y en jugadores, en serio, pues buscan con este punto, buscarían el pase a la final. Pues final que roza, que acaricia ya Argentina con ese primer punto de la eliminatoria. Portugal, como decíamos, exigida al todo o nada. Cuatro jugadores jóvenes en pista. Chingoto es un jugador joven. Tapia, ni qué decir tiene, pero también en este caso Araújo y Pascual, que Araújo está en los 22, 23 años aproximadamente, si no recuerdo mal, y Pascual tiene que estar en los 25, no más. Pues sí, buena cantera, lo que ya lo decíamos, ¿no? No está aquí por suerte, no está aquí porque se haya caído ningún otro equipo, ¿no? No es porque se le haya aclarado el cuadro por alguna baja, no. Lo estamos viendo hoy por qué está aquí, porque ayer le compitió a Brasil de tú a tú, que es la pareja número 3 del ranking,
Y bueno, pues un gran futuro, Jorge, yo creo, el que tiene por delante la selección portuguesa con estos jóvenes jugadores y que demuestran además estar en un ritmo, en un nivel competitivo bastante alto, salvando las diferencias, claro. Así es, y con un Araújo que juega muy bien, que es un jugador bastante, le gusta, bastante alegre jugando. Es el hermano de Sofía, que también está en el equipo femenino, con lo cual tienen a dos representantes dentro de los equipos nacionales, ¿no? Qué honor, ¿no? Un privilegio de, sin duda, de familia. Y yo le vi jugar además en Cascais, hizo un gran torneo, jugó muy bien. Y Vasco ya es un jugador más, con más experiencia, más le hemos visto jugar en más ocasiones, ¿no? Un jugador completo, que le gusta pegarle a la pelota y bueno, yo creo que hace una pareja bastante entretenida. Lo que pasa es que, claro, estábamos en lo de antes, ¿no? Esta pareja, que en cualquier otra circunstancia sería una pareja temible, pues con Chingoto y con Tapia, pues puede quedar un poco, a lo mejor, en algunos momentos desdibujada, pero es una muy buena pareja. Bueno, es que si hablábamos estos días, ¿no?, de la selección femenina española, que la hemos bautizado como ese Dream Team, ¿no?, del pádel femenino ahora mismo, es un poco lo mismo, que las selecciones españolas y argentinas en este caso son los grandes, los dos Dream Team. Y efectivamente, pues puede parecer a veces que estos jugadores tienen menos mérito de lo que tienen, pero es que claro, tienen enfrente a estas superestrellas, ¿no?, profesionales del mundo del pádel. Y bueno, pues con muchas ganas de jugar el partido, seguro que estarán, de representar a su selección. Por cierto, os cuento una anécdota. Estabais escuchando como un tambor, ¿no? Así de vez en cuando se escucha como un redoble ahí en las gradas, ahí un tacra, tacra. Bueno, ese tambor es el que tienen todas las chicas de Portugal, se han traído ese tambor. Deben tener alguna que es experta en... Ahí la tenéis. Tocando el tambor, o sea que cuando llegamos un redoble fuerte es porque están animando a su selección y están animando a sus chicos. Así que bueno. En un graderío que, por otro lado, Miguel, ya vemos que empieza a coger bastante, bastante color. Sí, sí. Es cierto que no estamos cerca del lleno absoluto, pero hay bastante público en la grada y se agradece, bueno, pues que poco a poco se vayan tiñendo de diferentes colores, de las selecciones, de público local, de aficionados. Sí, ahí hay que explicar, ¿no?, que el... se está produciendo más o menos a diario, confirmado por la organización, por la FIP, unas 3.500 entradas, quizá un poquito más sumando mañana y tarde. Lo que pasa es que hay otras 6-7 pistas en juego constantemente, con eliminatorias muy bonitas, es decir, en la que tú ves que se están jugando el todo por el todo, dos selecciones están dejando el alma para conseguir posiciones, pasar a jugarse el octavo, o sea, el noveno en vez del 14, o sea, y hay mucha gente ahí. Ya estamos viendo que aquí pues tendremos ahora mismo una entrada en torno a los 1.000, más o menos, pero debo decir que para mañana lo que se espera para las finales es que se llegue a eso, unos 3.000, alrededor de 3.500, 4.000 personas, lo cual es una entrada sensacional. Yo creo que mañana vamos a ver mucho colorido en la grada. Bueno, pues mira. Hablabas también de tambores, iba a decir que la selección argentina tenía otro tambor y un y tamborilero ilustre, además. Sí, sí, es batería casi profesional, o con algún otro jugador argentino llegó a hacer incluso algún videoclip de música, porque creo recordar que Fede Rico. Quiles, creo que es guitarrista profesional. Así es, no yerras en este caso. Bueno, de hecho con cuidado, porque oye, luego puedo equivocarme, pero sí, recordad, de hecho creo que tienen algún par de vídeos tocando. Polifacético, Rodrigo Ovide, dentro y fuera del mundo del pádel, ahí le teníamos en ese out of context total, pero también forma parte de la idiosincrasia de este torneo, que no nos cansamos de decir, es completamente diferente a cualquier otro evento de la temporada. Nos imaginamos un Ovide en un Premier Padel tocando un tambor en una hora, imposible. O a Martínez. O a Martínez, no, aquí puede ser. Aquí lo estamos, no puede ser, aquí es. Esto es el Mundial, esta es la fiesta del pádel. Bueno, este partido que va a comenzar, este segundo punto de la eliminatoria de las semifinales entre Argentina y Portugal, que dará paso solo a uno, porque solamente puede llegar uno a la final de este enfrentamiento. Se enfrentará al otro, al que gane por el otro lado del cuadro.
enfrenta también a otra de las favoritas, que es España. Van a saltar ya los protagonistas para que comience este segundo encuentro de semifinales entre Portugal y Argentina. Ready to play. Argentina to serve. Va a comenzar ya este Argentina-Portugal. Sirve Federico Chingoto. Bueno, pues ahí hemos visto a Agustín. Primera volea de revés con muchísimo peso. Cinta premiada a Pascual. Y ahora Tapia. Agustín Tapia no llega. Mira qué rápido Peo Araujo, que salió disparado a por esa pelota, pero el remate del Mozart era incontestable. Sí, salió, se quedó muy franca la bola. Ahora veíamos a Agustín repetir ese gesto, que era el que le había generado tocar un poquito, que había tocado la red cuando lo había hecho. Bueno, pues no estaba contento del todo con esa bola, parece ser. Uy. Ahora Chingoto intentaba el por cuatro, se quedó un poquito lejos de la pelota, es 30-15. No es rápida la bola, un poquito más yo creo de lo que él esperaba. Sacará con segundo Fede Chingoto. Acelera Chingoto con la bandeja. Araujo puso esa pelota templada que el drive argentino intentó atacar. Se marchó al vidrio, 30 iguales. Sí, la bandeja tampoco la tocó bien. Y luego tampoco tocó bien esa volea. Primer servicio para Argentina de nuevo. Se marcha la volea de Agustín Tapia. Esto es opción de break de inicio para Portugal. 30-40. Un poco parece calcado, ¿no?, al primer juego del otro partido, del primer set. Se cometieron 2-3 errores no forzados Martín Dineno. Franco Stupazuk. Toca Pascual. Araujo levantando el globo. Uf. A punto estuvo de llegar Vasco. Vasco estuvo rozando la recuperación, pero Tapia no se lo pensó y coloca el 40 iguales en el marcador. Neutralizada la opción de break. De nuevo Agustín en el remate. Ahora sí la tocaba. Sí toca, sí toca. Si toca y se enredó, con lo cual llega la segunda opción de break para Portugal. No tocó la red, ¿no? No, no la tocó. Esa bola que entra. Araujo. Bueno. Poniendo el break de inicio para Portugal. Van a pasar cositas aquí en el Dubai Duty Free Tennis Stadium. Pues lo que pasa es que Portugal comienza con un break inesperado ante Argentina. Pues ahí vemos a la grada portuguesa contenta, bailando, metiendo tambores, ya lo hemos dicho. No pasen cosas así, tambores, puede ser de Argentina o de Portugal, los dos tienen un tambor. De momento muy bien la pareja portuguesa, aprovechando su oportunidad, ahora tendrá que mantener su servicio, pero no puede empezar de una mejor manera, ¿no? Aprovechando tres errores no forzados de los jugadores argentinos, hace valer el break y vamos a ver ahora si conserva el saque. Cargó Araujo sobre Chingoto, la derecha del argentino a la verja, 15-0. Al servicio Araujo. Gol.
Resta Tapia en globo. Pascual por el paralelo. Trabajando Tapia en globo. Se queda la bandeja de Vasco Pascual. 15-15. Entra el globo de Chingoto. Chiquita de Araujo trabajando en defensa. Tapia que percute. Y el portugués que sale con un globo muy, muy, muy llovido. Se tiran a bloquear los portugueses. Esa pelota da rebote, pero Araujo mantiene la presión. El globo rápido de Tapia para recuperar la iniciativa. Pero se queda la volea de derecha. Es 30-15 para Portugal. Ojo en la salida de pared potente. Buenísima la bajada, ¿eh? Valiente. Todo con el alma la pegó. Sí. Valiente Araujo. 40-15. Son dos opciones de consolidación del break. Pues muy bien, Portugal de inicio. Segundo servicio para Peu Araujo. Ata globo Chingoto. Pascual con esa pelota que hace girar a Tapia. Araujo con la volea de revés. Intentaba ahora una salida de pared con la derecha que encontró la cinta. Es 40-30. Intenta cambiar a la bola, intenta sorprender con una pelota volcada por el centro, se le queda en la red. Pues vamos a ver, 40-30, vamos a ver si consolidan el break. Araujo con la bandeja que abre, Chingoto trabajando. El globo rápido para mandar a Tapia al rincón. Bueno. High class, Peu Araujo haciendo brincar esa pelota en el por 3 para consolidar el break, el 2-0. Sorpresa inicial, Portugal que comienza con ventaja el partido. Fantástico Araujo, cómo hace esa prolongación, cómo le hace que la pelota salte, lo hace fantástico, casi sin swing. Pues 2-0 para Portugal. La cinta premió a Vasco Pascual y despistó a Federico Chingoto. Es 0-15. Bueno, pues Argentina que tiene que empezar a cambiar la dinámica si quiere cambiar esta situación del partido, porque Portugal está sencillamente perfecta ahora mismo en el inicio del partido. Pascual incordiando. La dejada de Araujo. Ese globo llovidísimo. Chingoto que no se arriesga. Todavía que se la pone en el pecho. Pero bien Vasco. La bola es muy buena. Portugueses no le están perdiendo la cara en absoluto a los jugadores argentinos, al revés. Tranquilidad, Vasco. Buah, maravilloso. Sensacional, Vasco. Muy bien. El contraángulo que no puede devolver Agustín Tapia. Ojo, que es nada, 30. Que no, es 0-30. Esa bola es buenísima, dificilísima. Pero es que venía jugando 2-3 bolas, pausado, pensando lo que. Con tiempo para pensar. Thank you.
tiro rápido de Araújo, lo caza Chingoto. Chingoto va a una velocidad más que el resto en la recuperación. Qué rápido, qué difícil es ese giro, Jorge, para definir. Lo hace muy bien Chingo ahí, con ese rápido que no se lee muy bien de Araújo. Lo ve bien Chingo y gana un punto que además se me antoja importante porque tiene que empezar a sumar a Argentina. Levanta Pascual. El por tres no sale. El por tres mentiroso premia a Agustín Tapia, 30 iguales. Sí, Tapia que ha pegado ya 3-4, menos la primera, que la pegó muy, muy cómodo. Las otras están ahí, no acaba de estar porque no se dio cuenta el jugador portugués, pero también se quedaba dentro de la pista. Está del todo cómodo, yo creo, Tapia con la pegada. Se marcha la volea de derecha de Agustín Tapia. Es opción de break. Es opción para un segundo break consecutivo para Portugal. Vamos a ver cómo gestiona esta situación Portugal, que puede poner en aprietos, en serios aprietos en este primer set Argentina. Tapia voleando por el centro. Pascual que propone globo y suben a bloquear él y Araújo. Ya están ahí. Se prueba de nuevo en el por tres, esta vez no. Carga con la derecha sobre Chingoto. Iban a pasar. Sabíamos que iban a pasar y están pasando. Dos breaks consecutivos para Portugal, que se marcha en el marcador. 3-0 de inicio para el combinado luso. Pues sí, yo creo, Jorge, que si decíamos que estaban dando absolutamente todo en el anterior partido, en este no sabemos si lo están haciendo o no. Los que lo están haciendo seguro es Portugal, serios, firmes. Y además, una cosa que a mí me está gustando, están teniendo tiempo para pensar y escoger bien cómo jugar a los argentinos. Y valientes, no les tiembla. Cada vez que han tenido una oportunidad, han ido a por ella. Sí es cierto que la pareja argentina está más errática de lo habitual. Tapia está cometiendo bastantes errores, no está fino, está un poquito parado. ¿No? Y eso sí, eso con jugadores ya del nivel de Araújo y de Vasco, si no estás, lo pagas. Y de momento lo están pagando. Será necesaria la reacción argentina por intentar poner un poco o bajar un poco la intensidad que está poniendo la selección portuguesa, que está jugando muy bien y que además se lo cree. Bueno, pues vamos a ver si eso es así. Ahí vemos a Gaby Reca, que estaba con sus chicos ajustando. Van a volver los cuatro a la pista. Servirá Portugal para consolidar. Si lo consigue el segundo break, eso supondría el 4-0. Tiene sí o sí Argentina que reaccionar ya, si no quiere que se le complique muchísimo este primer set. Bueno, complicado ya será complicado. Sí, sí, el primer set y ojo al partido, porque si te va el primer set se puede ir todo. O sea, que tal y como están jugando, imaginamos que Argentina intentará poner un poquito de freno a esta avalancha de juego portuguesa, pero vamos a ver si lo consigue y cómo lo consigue. Portugal tiene un plan y de momento lo está bordando. ¡Ay, wow, vaya bola que ha recuperado Tapia! Tapia recuperando desde el exterior. Uno de los mejores recuperadores. Chingoto levanta el globo. Se le fue. Se marcha ahora. La salida de pared de Vasco Pascual. Malas noticias para Portugal. Si Tapia empieza a encontrarse cómodo en la pista, la recuperación es excelsa. De momento se ha encontrado más cómodo fuera de la pista. Sí. Vaya recuperación, madre. Ha tenido que salir un poquito lejos para darla bien. Restando Tapia. Propone el globo. Baja la pelota. Trabajando ahora sobre el revés. Levanta el globo. La pelota cae, pero la recupera Tapia. Insiste. Araújo sobre Tapia. El tiro por tres. Toca Pascual. La contrapared Araújo. Se va a animar Agustín Tapia. Bloquea Araújo. Y va a limpiar. Y da una pelota más. Llega otra. Se prueban el remate Agustín. Ahí no hay nada que hacer. Bien, Tapia. Muy bien, Tapia. ¿Sale? Ahora, todo lo que ha tenido que hacer Tapia y Argentina para ganar este punto, ¿eh?
Sí, muy, muy bien Tapia en la definición, muy bien los jugadores argentinos, muy bien Araujo en la defensa, que recupera varias pelotas. Bueno, pues Argentina exigida, ¿no? Y Portugal dando el máximo. Argentina herida. Argentina es más peligrosa todavía. Levanta el globo. Araujo sobre Tapia. Y ahora variando sobre Chingoto, que sale en globo rápido. Cargó Vasco Pascual sobre el revés de Agustín Tapia. Pelota a la red, 15-30. Saliendo con mucha fuerza de pared, con mucha determinación. Le está costando a Tapia y a Chingoto parar esas salidas de pared. Vamos a ver. Segundo servicio. Punto en juego. Tapona, no. No pasa. La derecha de Vasco Pascual. Pues son dos opciones de contrabreak para Argentina. Son dos opciones de 3-1. Me estaba claro que la reacción argentina tenía que llegar. Que todavía había alguna marcha más ahí. Pero Tapia con la derecha a la red. Portugal está aquí, ¿no? Como dijeron en el otro partido. Portugal está aquí en esta central del Dubai 2022. Resta Tapia sobre el Araujo, que volea de revés. El globo rápido obliga a Vasco Pascual a retroceder. Defendiendo en el rincón el portugués. Bueno, globos, ¿eh? Trabajando y se queda. Se queda el revés de Vasco Pascual. Pues recuperan un break los argentinos de los dos que tenían y borran el cero del marcador. Y se tuvo que poner a trabajar los jugadores argentinos, a bajar un poco la velocidad y a trabajar un poquito más para buscar el error de la pareja portuguesa. Han conseguido premio. Vamos a ver si ahora consolidan ese break y se acercan al marcador. Defendiendo Araujo. Chingoto carga con la bandeja. Levanta el globo, Tapia se va a animar con la pegada. Ahí no hay quien llegue. Agustín Tapia, definidor nato, definidor por naturaleza. Pelota que toca, pelota que hace volver. Fold. ¿Y tú fold? Sí, yo creo. ¿De pie? Falta de pie, supongo, sí. Boleando Chingoto. El globo para Tapia. Madre que mía, de nuevo Tapia. Se anima. Ahí toca, sí llega, toca, sí llega Pascual. Recupera Araujo. Se va. Se marcha. Se marcha el globo de Peu Araujo, que fue a cubrir el espacio vacío. No pudo controlar el envío. 30-0. Bueno, pues hay un Tapia ahora suelto por la pista, ¿no? Sí, se está haciendo dueño del juego aéreo, pegándole en cuanto está un poco bien colocado. Eso al final, te salga bien o no. Sobre todo si te sale bien, ¿no? Condiciona mucho ya el globo de los rivales. Muy bien, ahora los dos jugadores portugueses defendiendo. Sensacional, Jorge. Sí, y Araujo, decíamos que es un jugador muy eléctrico, muy, muy agresivo. Lo está haciendo, le está saliendo bien y está sorprendiendo una y otra vez a Tapia. Bloqueo de Vasco Pascual, directo al cristal. 40-15, dos opciones para consolidar el break. Chingoto boleando por el centro. Pascual con la chiquita para caminar. Consigue levantar el globo y recuperar el envío de Tapia. Araujo se va a animar en la salida cruzada. Ahí está esperando Chingoto, que ataca bien el espacio libre con esa pelota templada. Pues Argentina confirma que ha recuperado un break y se acerca del marcador tras el inicio de tres juegos consecutivos de Portugal. Pues sí, recupera un break. Todavía tiene que recuperar otro. Vamos al paso por banquillos y escuchamos aquí a Gaby Reca, Fede Chingoto y Agustín Tapia.
Sí, aparte tira rulo de pared y después usar atrás. Atento a Peu, nada más que tira. Sí, sí. Tiene que estar ahí, atento a él. Sí, y hacelo girar, no tiene que estar ahí. Pase, cambiando. Cuando viene el globo, viene un pinchado que... Sí, aparte ahora que ya pegaste varias buenas, la magia va. Vamos a animar. Bueno, pues ya volvemos. Recordemos que Argentina ha recuperado uno de los dos break. Visto a un Agustín Tapia mucho más activo y, más, y definiendo mucho más. Vamos a ver, porque Portugal todavía tiene otro break. A favor. Silent, please. Thank you. Empezará Silent, please. Thank you. El jugador que tiene esa malla en la, el brazo Play. Derecho. Araujo. Sirve PU Araujo. First. Repetirá con primer servicio. Vasco Pascual. Trabajando Tapia. Defensa ahora. Todo pasa por los cruzados. Chingoto es quien carga sobre Araujo, que bloquea de revés. Maravilloso. Y propone el globo muy, 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 muy alto para subir a volear. Chingoto en salida de pared, paralela. Llega la contrapared. Se prueba en el por tres. Bloquea aún así Vasco Pascual. El remate. Segundo bloqueo, no. El segundo bloqueo, no. Agustín Tapia está empezando a encontrarse cómodo. Agustín Tapia está empezando a dibujar un mundo en el que es feliz y eso para los portugueses son muy malas noticias. Pues nada, 15. Se prueba Vasco Pascual en el remate. Tapia por tres. De revés, con clase, elegancia y eficacia para poner el 0-30. Crece el Mozart, crece el espectáculo en la pista. Muy bien, ahora Tapia, muy atento a la pegada. Se ve, lo intentan hacer, lo intentan dar una vuelta más de tuerca a los jugadores portugueses porque ven que Tapia está entrando más en juego, pero aún así no es suficiente. Carga Chingoto, detiene Araujo hasta en dos ocasiones. Pascual en la compensación. Qué bien, Araujo. Se marcha el globo de Vasco Pascual. Es 0-40, son tres opciones para recuperar el segundo break en contra. Argentina herida es peligrosa. Argentina herida es un mal negocio para Portugal. Pues tres bolas de break. Parece que Tapia se ha hecho el dueño y señor ahora del partido, ¿no? Sí, está jugando más el globo sobre Vasco y entonces ahí le defiende bien, ¿sabes? O le quita la iniciativa o la defiende bien. Y de ahí saca más puntos. No es que siempre saquen los mismos, pero al final el cómputo están mejor colocados. Contra esta salida, por ejemplo, no puede hacer nada. Pues la juega, es un caro culo y le ha salido bien. 15-40, aún así dos opciones de break para el combinado albiceleste. Levanta el globo Chingoto.
Pascual cargando sobre Tapia, Araujo presionando con la volea, le da más velocidad, se queda al revés de Agustín Tapia en la cinta, 30-40, recuperan también la segunda opción de break, tercera y última de momento para Argentina. Quiere jugar Tapia una bola muy arriesgada, según viene, acelerarla más, jugar un winner, demasiado riesgo. Sirve Araujo sobre Tapia. Volea el portugués profundo. Pascual por el centro. Araujo. Bueno. También con la bajada. Qué determinación y poderío. 40-40 neutralizadas las tres opciones de break por Portugal. Sí, y otra vez con una salida de pared, un todo o nada, con una velocidad tremenda de Araujo, que hunde la pelota. Y destroza la pala de Tapia, que aguanta, pero es que no hay manera, ¿eh? Me viene una pedrada de cuidado. Una lavadora, ¿no? Entra globo de Chingoto. Pascual con el globo. Tapia ya pegado en la red. Chingoto manejando con la bandeja. Desacelera para que esa pelota quede franca. Qué inteligente Chingoto. Cómo tiró ese approach para poder caminar después y definir sobre la línea del cuerpo. Cuarta opción de break para Argentina en este juego. Sí, perfecto Chingoto, que todo el punto más o menos manejó lo que él quería. Cuando le tiró globos a Vasco, luego le jugó a los pies a Araujo, hasta que encontró la bola que le venía bien. Bueno, vamos a ver si Portugal es capaz de resistir esta bola de break. Segundo servicio para Peu Araujo. Levanta el globo Tapia. Sube a bloquear. Ya están plantados en la red los argentinos. Cambia Portugal la dinámica. Una pugna constante por la red. El globo rápido. Bien. Se prueban el por tres, la pelota no sale, castiga Tapia, pero no es definitivo. Araujo defendiendo con el revés en globo. Ahora con la derecha. Cambian de posición los portugueses. Uy, ahora pues. No se entendieron. Entre tuya, mía, bien, tuya, Argentina. Se aprovechó Agustín Tapia, el cambio de posición que forzó el error. Pues recupera también Argentina el segundo break. Recomienza un partido nuevo, 3-3. La albiceleste Martínez que les devuelve el parcial de tres juegos consecutivos. Sí, un poquito más ordenado y sobre todo menos errático Tapia. Por un lado porque ha empezado a ganar más pelotas por arriba, ¿no? A pegar más, y luego porque ha elaborado un poquito más el juego, tanto en defensa como en ataque. Han estado buscando un poquito más a Vasco, que aun defendiendo bien es más previsible, porque Araujo ya hemos visto que tira unas cosas complicadísimas, ¿no? Toma riesgos y le sale. El tema es que le sale. Como por ejemplo aquí, con esa bandeja a la verja que forzó el error de Federico Chingoto. 0-15. Sí, además vimos en el banquillo cómo hablaban precisamente Reca y sus chicos de esta bola, de esa que tira Araujo ahí. Le comentaba Chingoto, ¿no? Que era incómoda, que era que la hacía muy bien. Resta Pascual en globo cruzado. Tapia se anima en el remate. Llega Vasco Pascual para poner el 0-30 en el marcador. Para presionar de nuevo desde el resto. Esta vez no le salió a Tapia. Pues nada, 30. Vamos a ver, porque Portugal, recordemos, en este primer set ya ha conseguido dos break. Uf, cómo iba esa, ¿eh? Sí. Se jugó el resto ganador. 15-30. Peo Araujo y solo la cinta dijo no. 15-30. Ese grito que escuchamos fue de Chingoto. Sí. Y dice, uf, Chingoto. Sí, sí, se la ha jugado, vamos, se la ha quedado en la cinta. Ya 0-30, bueno, la puedo jugar. Si me sale, me corono, claro. Chingoto presionando con el revés, levanta Araujo el globo. Trabaja
con un globo rápido. Tapia se anima. Ahí. Muy bien, Chingoto. Ahí es incontestable. Trabaja muy bien esa bola. Araujo la saca muy bien, por cierto, porque era muy difícil, pero ya le dio un poco de ventaja a Tapia. Segundo servicio para Agustín Tapia. Araujo en globo sobre Federico Chingoto, que opta por la bandeja. De nuevo el globo. Tapia esta vez reclama protagonismo. Se pierde la bandeja de Federico Chingoto. Es opción de break de nuevo para Portugal. Pues vamos a ver si Argentina consigue que esto no se produzca o Portugal vuelve a conseguir otro break. Sería su tercer break en este... Bueno, van empatados dos. La pelota franca para Chingoto. Qué inteligente Chingoto. En lugar de optar por el por tres, porque Pascual había salido ya, buscó ese remate que se quedara dentro de la pista. 40-40, neutralizado el break point. La pareja portuguesa en defensa. Vasco que se pega mucho y da todo el espacio por arriba. Tapia que lo sabe, aprovecha. Buenísima. No. La vio tocar con la mano, yo creo. A ver, darle Argentina. Dos, pero muy bien. Ahí Vasco que se la dio. Y reconoció. No había tocado bien esa bola. Ventaja para Argentina, opción de 4-3. No pasa la contrapared de Vasco Pascual. Pues por primera vez en el partido Argentina se pone por delante Argentina en el marcador. Es 4-3, es con el servicio, pero es un parcial de 4 juegos consecutivos y además tras haber salvado 2 opciones de break en este servicio. Pues vamos a escuchar a Gaby Reca, Fede Chingoto y a Agustín Tapia. Si con la pata de un flaco busca sobre mí, que no queda acá. Ok, dos parejas. Ya, pero encima te vas para el costado y se te va para allá. Ok. Bien, ¿eh? Escucha, este también, ¿eh? Ya lo está dominando arriba, Vamos a estar un poquito más atentos. Estamos tapando menos 32. Hola, salieron bien de pared, ¿eh? Sí. Salieron bien. No, un poquito más prendido la salida de pared. Acá tenés, ¿eh? Agua. Pasame un agua, chingo. Vamos a romper la En el banquillo de Argentina las ideas un poquito más claras, ya le estamos buscando más por arriba, ya estamos encontrando, hay que estar más atentos a las salidas de pared, ¿no? Porque, y bueno, le hacía alguna corrección a Chingoto sobre cómo tenía que colocarse para tirar la bandeja. Optimismo moderado en el banquillo argentino. Cauteloso, ¿no? Cauteloso. Play. Llevan 4 consecutivos, vamos mejor. Estamos encontrando el camino, continuemos. Levanta el globo Chingoto, Pascual se anima con el remate, llega Tapia. Uy. Araujo se quita una pelota imposible de encima. Vasco dibuja un ángulo más difícil, el amago de Araujo lo recupera, Tapia. De nuevo el amago, da mucho rebote. Y la cinta premia a Agustín Tapia, que se disculpa. 0-15. Visto el esfuerzo importante, ¿no?, de los portugueses por no perder la red en ningún momento. Incluso prefieren hacer ganchitos si no llegan bien a la bandeja para volver a caminar hacia adelante. Nada, 15.
Vasco Pascual sirve sobre el revés de Agustín Tapia. Chingoto propone el globo. Araujo ataca a Tapia. Chingoto intercede. Encuentra el espacio, pero recupera. Agustín. Dos consecutivas. Chingoto siempre limpiando la espalda de su compañero. Araujo se anima, no. Pelota a la cinta. Con qué tranquilidad tiró la contrapared Agustín Tapia para forzar el error, o por lo menos para que comprara el remate Peo Araujo, 0-30. Bueno, y es que Vasco había tirado, además, ha demostrado jugar ahí con muchísima calidad las dos paredes, ¿no? Jugando con las laterales para que caiga muchísimo en la de fondo y además no tenía muchas más opciones Tapia. Camina Vasco Pascual con el globo rápido. Qué buena la bola de Tapia. Y bien Vasco, ¿eh? Sí, muy bien. Está haciendo muchísimos kilómetros en este inicio de partido, por cierto. Está poniendo la pareja portuguesa en la red. Araujo en la corrección, no. Araujo no llega. Argentina presionando. Argentina subiendo el nivel en la pista. Argentina poniendo el 0-40 en el marcador para buscar un nuevo break, que sería el quinto juego consecutivo. Sí, mejor ahora Argentina. Un poquito más de paciencia en trabajándolo bien. Portugueses que lo saben. Están apretando ahí delante, silent, son please. Tres bolas de break. Silent, please, thank you. Pues pide silencio el juez de silla. Resta Tapia cruzado y propone el globo muy llovido para subir a bloquear. Recuperando el espacio por el centro. Se va a animar Tapia en el remate. Toca Araujo. Pascual. Que llega a la contrapared, el por tres, la pelota que no se sale, queda. Engañó. Engañó Araujo, que buscaba el exterior, la pelota se quedó dentro de la pista. Llega el break, uno nuevo para el combinado albiceleste, es 5-3, 5 juegos consecutivos y lo que es probablemente aún más importante, opción desde el servicio para intentar cerrar el primer set. Así es, mucho más seria la pareja argentina, mucho más elaborado el punto, mucho mejor la selección de golpeos, la pareja portuguesa un poquito más exigida, entonces llegan algo más los errores, ¿no? Y más un poco el guión en el que en un principio parecía que estaba destinado a moverse este partido. Sale de pared Tapia y define. Y define sin contemplaciones. Es que hay un Tapia suelto en la pista ya. Es un killer. Se queda en la cinta el revés exigido de Peo Araujo. 30-0. Empiezan a llevar todas las bolas argentinas, empiezan a tener algo ya, ¿no? Ya están trabajando, que era el primer paso, y ahora trabajan, pero además todas tienen algo, ya todas te piden. Entra por poco ese globo. Vamos a ver la bajada. Chingoto se quita el bote pronto encima y propone el globo. La dejada también llega Chingoto. ¿Hay algo a lo que no llegue Chingoto? Tapia robando la iniciativa con el globo rápido. Cede el drive. Agustín con la pelota templada al centro. Se queda a la derecha de Vasco Pascual en la red. Es 40-0. Son tres set points para Argentina. Son tres opciones de 6-3 para Chingoto Tapia. Sí, los tienen ya totalmente neutralizados, ¿no? No acaban de salir de jugada. Ya no se equivocan prácticamente Tapia. Y Chingoto llevan los cinco juegos, blanco, ¿no? Y cinco. Ah, dices al final, sí. Puntos, ¿no? Sí. La dejada de Chingoto llega Araujo, Tapia con el globo. Dos consecutivos. El amago da mucho rebote. Y Agustín sale con el juego aéreo rápido. Se va a animar en la salida de pared. Engañando a Peu Araujo. Sacando la magia relucir. 6-3 para Argentina, firmado por Chingoto y Agustín Tapia, que remontan el 3-0 inicial de Portugal y firman un rally consecutivo de 6 juegos
que les hace ponerse por delante en el marcador. Bueno, pues set al final para Argentina, que empezó complicándosele mucho, pero que bueno, ha conseguido fijar un poquito más a los jugadores portugueses, que estaban muy alegres, ¿no?, por la pista, que estaban encontrando tiros sencillos. Y también han empezado a trabajar un poquito más, y desde ese orden y desde ese trabajo, claro, surgen. Tapia tiene más oportunidades de producir desde todos lados, y ahí se les ha ido el set a los portugueses, que han hecho un set maravilloso, ¿no, Jorge? Han hecho un muy buen set, ¿no? Con un inicio tremendo, ¿no? Con ganadores, aprovechando los errores, pero también con ganadores, con juego alegre, muy bonito. Finalmente se ha impuesto más la lógica y la mayor consistencia y el mayor desborde de la pareja argentina, y por eso ha habido 6 juegos consecutivos. Paramos un minuto y volvemos con el segundo set de este segundo enfrentamiento entre Argentina y Portugal. Va a comenzar el segundo set de esta semifinal entre Argentina y Portugal. Recordamos que hay otra semifinal en juego en la que de momento se está imponiendo España por 1-0 a Francia. Con lo cual, las favoritas cumpliendo hasta el momento con los pronósticos. Las favoritas un paso más cerca de estar en esa gran final. Pues comenzamos el segundo set. Recordemos que Argentina ya gana 1-0 en esta eliminatoria y un set a cero en este segundo partido, es 6-3. Y ojo, que han sido 6 juegos seguidos y ahora es nada, 15. Ahora da la sensación, Jorge, de que todo ocurre ya más enfocado a lo que esperábamos de Argentina, y eso poco a poco va minando el ánimo de Portugal, que había empezado pues muy efervescente, había conseguido 2 breaks consecutivos. Eso evidentemente te refuerza, pero a medida que tus rivales van creciendo, evidentemente tú vas encontrando menos soluciones y te sientes más agobiado. Así es, pero no es por demérito del, por supuesto, de los jugadores portugueses, que puedes decir, bueno, es que han bajado el rendimiento. No, es que realmente la pareja argentina ha encontrado el camino. Primero, lo que hablamos siempre, ha empezado a cometer menos errores. Segundo, luego ha empezado a encontrar un poquito más a Vasco por arriba, y eso les ha dado las opciones para poder contragolpear. Y luego, ya una vez que han hecho eso, pues ha aparecido el talento de Tapia, la consistencia y el buen hacer de Chingoto, y eso, todo esto unido, ha hecho que hayan dominado el primer set. A partir del 3-0 lo han dominado con 6 juegos consecutivos, y ahora viene el 7º juego consecutivo. Break de inicio para Argentina, que da el primer golpe en este segundo set de la semifinal
de la pista central de este Dubai Duty Free Tennis Stadium. Ante Portugal, ante unos Araújo Pascual que acariciaron, rozaron la Machada, iniciado el primer set. Y a partir de entonces, el color es, iba a decir albiceleste por la bandera, pero Argentina, en este caso es azul. Servirá Federico Chingotto. Resta Araújo de derecha, Tapia presionando. También Chingotto. Intentaba un ángulo, el manotazo, escondiendo hasta el final. Chingotto se quedó en la red, 0-15. Entró una ola muy complicada, con una pelota muy baja. En lugar de tirar el globo, pues tira esa chiquita desde ahí, muy difícil. Y bueno, comete un error. 15 iguales, Cristino. Error en resto de Vasco Pascual. Y ahora... Sí, fue bueno el saque. Sí. Patinó, ¿no? Dio la sensación de que tocó justo antes en la moqueta que en el cristal, patinó. Y eso imposibilitó la devolución de Peu Araújo. Tapia se anima en el remate. ¡Qué barbaridad! ¡Qué facilidad tiene para la definición Jorge Martínez! Sí, con muy poquito, tiene muy buen timing, tiene un swing perfecto, la pelota salta mucho con muy poco esfuerzo. Esto lo hace muy bien, de forma muy natural además. Rescata Araújo esa pelota que se pierde directamente por el cristal de fondo. Juego para Argentina que confirma la rotura de inicio, la distancia en el marcador en este segundo set. Portugal necesita cambiar la dinámica del encuentro porque el parcial es de 8 juegos consecutivos. Araújo de bandeja sobre Chingotto que sale por el paralelo. Levanta ahora el globo. Tapia quitándose la pelota como puede, Chingotto molestando en la red. Siendo rápido el por tres, la pelota no sale. Tapia por el paralelo. Tapia está desatado. Tapia está a gusto. Tapia ha hecho un día más, o está haciendo un día más, la pista, su patio de recreo. Y cuando él disfruta, disfrutamos el resto, pero sufren sus rivales. Sí, muy bien Tapia, dándole lo que necesita, ¿no? Con ese giro ahí suave, colocando la pelota despacito, no necesita más. Acabo el punto y me voy a mi sitio a por el siguiente. Se pierde el revés de Vasco Pascual. Esto es 0-30. Argentina sin cadena. Argentina caminando ahora mismo sin oposición en este segundo set. Portugal, que incluso gestualmente, Jorge, vemos que evidentemente ha mutado. Sí, el lenguaje corporal de los jugadores el uso es un poquito ya más, es menos eléctrico, ¿no? Es más... un poquito más de resignación, sin serlo, ¿no? Porque en cuanto tengan una oportunidad se van a enganchar, pero es que están encontrando una pareja argentina muy, muy, muy difícil de superar en todos los aspectos. No les hacen daño en ataque, enseguida pierde la iniciativa. En cuanto tira el globo un poco corto, no un mal globo, un poco corto, les está definiendo Tapia. Entonces están en una dinámica que no saben por dónde darle la vuelta, ¿no? Es difícil. Tanto que es 0-40. Son tres opciones para un nuevo break para Chingotto Tapia. Gira Tapia y propone el globo profundo. Sube ella a bloquear. Argentina plantada en la red. Presionando Chingotto con la bandeja. Tapia con el tiro rápido. Toca Vasco Pascual. Araújo tiene que compensar, lo hace con la chiquita. Percute sobre Tapia, que acepta el envite y dibuja un ángulo que recupera Pascual de espaldas. Pero
Perfecto, Agustín Tapia. Perfecto. Está en su mundo. Agustín Tapia vive en un mundo en el que él es feliz, nosotros también, y se dedica a jugar al pádel como Los Ángeles. 3-0, segundo break consecutivo en este segundo set para Argentina. Vámonos al paso por banquillos con la selección portuguesa. Usted es el último saque o vidrio. Cara, vas a hacer esto. Sin abater casi, ahí está la distancia del cuerpo. Búscalo, lo es. Vocês cabrões estão surreais, mano. Desde que o Tapping parou de oferecer, se mete a puta, mano. A gente não aperta uma bola a eles. Tá bem? Porque eles também não estão a deixar. Faz agora. Ele faz um bom saque, tá? Responde alto. Coloca a bola lenta, entendeu? Molho chapado. A bola não tem nem velocidade nem efeito. Pá, aí começa. Tac, tac. Começa a jogar muito fácil, né? Vamos curtir, cara. Vamos curtir, vamos divertir. Já estamos dois para baixo. Vamos divertir. Agora tens que te divertir mesmo tomando sem ser sincero. Mas o quê? Tive que jogar bem, não. Tem que aprender a jogar bem, caralho. Como assim? Mas sei que não estão se ajudando para... Mas vamos lá, eu sei que está no zero. Mas a gente baixou muito. Vamos. Eu acho que estamos aprendendo. Já foi tempo? Portugal necesita la reacción, Portugal necesita creer, Portugal necesita revertir este complicado marcador que tiene por delante y este parcial de 9 juegos consecutivos que podrían ser 10 si Argentina confirma el segundo break consecutivo de este segundo set. Se nos está marchando muy rápido, Jorge, este segundo set en comparación con el primero. Y es porque pasa lo que estamos viendo. Chingoto está en su plan de no fallar pelota alguna. Y Tapia en el mood de killer. Tapia se planta. Se arquea y de nuevo. Y de nuevo define. Sin apenas dificultad, lo que hace Jorge es de un grado excelso. En este último caso el globo era muy corto también, esto facilita mucho el golpeo de Tapia. Y bueno, a mí me llama la atención que es otra vez 4-0, ¿no? Están prácticamente ganando los juegos en 0 y en 15, ¿no? Es muchísima la superioridad que está demostrando ahora el equipo argentino. Aquí llega el cuarto juego consecutivo de este segundo set para Argentina, que manda en el marcador con rotundidad y estira el parcial a 10 juegos consecutivos. Silent, please. Silent, please. Silent, please. Thank you. Bueno, pues pide el juez árbitro silencio. Defendiendo la pelota franca para Araujo en el por 3, Agustín desde el exterior. Araujo duerme esa pelota. Maravilloso. Tapia desde el exterior. Inteligente, sutil el portugués para poner el winner con
ese gesto que era lo que pedía. Sí, lo que tuvo que hacer el equipo portugués para ganar un punto, porque llevaba esto otros 8 consecutivos sin conseguirlo y ha tenido que ser con una pegada por 3 y después de una recuperación. No, se le fue. Se le marcha esa bola. 30-15. Es 30-15. 30-15 para Portugal y noticia de última hora. Miguel, Jorge, España se clasifica para la final masculina del World Padel Championships 2022 tras derrotar por 2-0 a Francia, con lo cual ya tenemos una selección finalista de esta 16ª edición del Mundial de Pádel por equipos. Pues sí, España, una de las favoritas, por cierto, además, nuestra selección, la que representa a nuestro país. Así que muy felices por ello. Volvemos aquí, una central que vemos que se está llenando cada vez más, que debe rondar ya los 1.500, por ahí andará, seguro 2.000, cerca andará ya de entrada. Y es lo que decíamos, ¿no? Que se espera por encima de las 3.500, 4.000 para la final. Seguramente si ha acabado España ese partido, muchos se hayan acercado ya aquí a ver a Argentina, pues seguramente para ver al rival, ¿no? Una vez que han visto al equipo que ya está en la final, pues muchos querrán venir a ver cómo es, qué pasa, quién será su rival y cómo juega. Neutraliza la opción de break Portugal con el error argentino. 40-40. Bien, Musco. Tapia levanta el globo. Insistiendo sobre el cruzado. Chingoto, queda una más. Y esa queda a merced de Agustín Tapia. Es un vendaval ahora mismo. Advantage Argentina. Combinado argentino, Portugal, que está achicando todo lo que puede e incluso más, pero no es suficiente. Llega Tapia con el globo rápido. Buen globo. Se va a animar desde la línea. Agustín Tapia no. Quería el más difícil todavía. Sí, quería traerla por arriba. Le intentó buscar darle mucho topspin a la bola. Se le cayó un poquito. Bueno, 40 iguales. Sigue peleando Portugal por intentar romper ese parcial de 10-0. Y por buscar ese punto, ¿no? De este segundo set que rompe, que quite el cero del marcador. Araújo en salida de pared, Tapia bloqueando. Chingoto levanta el globo. Buen globo. Se marcha. Se marcha a la derecha de Agustín Tapia. Pues Portugal tiene opción de conseguir su primer juego de este segundo set. Pues vamos a ver si lo consigue. Bien a los lusos levantar con su servicio un juego en este segundo set. Se prueban el por 3 Tapia, la pelota no sale. Araújo recupera, ataca el espacio libre. Chingoto tira la víbora rápida, aún así se defiende. Vasco Pascual primero. Bien, Vasco. Por delante, después en contrapared. Qué bárbaro. Pero Tapia está desatado, desencadenado. Tapia en la central. Sí, utilizando todos los tiros, una más lenta, una más rápida, una víbora, la pegada, un despliegue de Tapia en esta parte final del set. 40 iguales. Se prueba Araújo en el remate. Llega. También Vasco Pascual. La pelota que ha recuperado Agustín Tapia. Otra. Expeditivo. Tapia multiplicándose en la recuperación de la red. En la anterior, incluso cuando llegó, intentó una especie de chiquita. Sí, estaba obligado por la velocidad de la pelota, ¿no? No podía hacer otra cosa, pero o sea, lo que tiene que estar pensando ahora el equipo portugués es que lo que tengo que hacer para ganar un punto no lo consigo, estoy haciendo mis mejores tiros. Y la pelota vuelve y vuelve y vuelve.
Opción de break de nuevo para Argentina. Take your seat, please. Thank you. Play. Levanta el globo, Tapia. Baja la pelota para caminar. Una abajo y una arriba. Vasco Pascual sobre el revés de Tapia y ahora varía sobre Chingoto. Araujo dándole más velocidad a la pelota. Y se queda a la derecha del drive. Luso llega un nuevo break para Argentina. Es el quinto juego consecutivo de este set. Es un parcial de 11 juegos consecutivos. Y lo que es todavía más importante, después del paso por banquillo, Miguel Matías, Argentina servirá para clasificarse a la final del Mundial de Pádel por selecciones. Pues sí, una Argentina que metió esa directa una vez que tras ese 3-0, ese parcial de 3-0 que consiguió Portugal, empezó a trabajar. Ahora lo hemos visto también en este último punto, como Tapia trabaja muchísimo a Vasco. Todo eso, más un Tapia desatado por la pista y un Chingoto sin errores, desde hace muchísimo les ha llevado a ese parcial durísimo de 11-0. Vamos a ver si con el saque lo consiguen o los portugueses rompen esta última tendencia tan dura, ¿no?, para sus intereses. Lembra-se que o Tapia apanhou aqui. E que ficava fácil para mim. Só que ela bateu. Eu queria esperar para deixar e pegar no ponto. Não, mas então não foi essa. Porque eu deixei bater. Só que ela começou a ir para a malinha. Porque eu não bateu na malinha. Não, é. Time. Olha. 6-3 mais 0. Cara, vocês vão pagar 2 minutos, tomar 12. Não vai saber. 6-0, 6-0, psicológico. Tem que quebrar agora. Olha. Vamos, cara. Que problema. Muito fácil, não está assim. Pues ya de vuelta, tras ese paso por banquillos, vamos a ver qué ocurre, porque Argentina sirve para pasar a la final del Mundial por selecciones de Dubái 2022. Vamos a ver si lo consigue con su servicio. Todo hace indicar que podría ser así. Superada la hora de partido, hora y tres minutos. Argentina va a servir para intentar cerrar su clasificación. Sirve Chingoto, resta Araujo. Tapia presionando y caminando en el por cuatro. ¡Qué voracidad! Sí, en cuanto Tapia consigue ese nivel de activación, pues claro, esa calidad que tiene, ¿no?, y esa fuerza además que tiene en el brazo. 15 nada. Resta Vasco Pascual, que propone el globo, que se va a marchar. Es 30-0 para Argentina, que está a una sola pelota del match point, de la pelota de final, de clasificación a la final. Tapia boleando, Chingoto metiendo más presión. Pero bueno, lo de Vasco. Ya están ahí Araujo y Vasco Pascual. Se va a animar Araujo en el remate al cristal. Pues es 40-0. Son tres opciones de partido. Son tres opciones de clasificación a la final del World Padel Championships Dubai 2022 para Argentina, para citarse con España en la final. Levanta el globo Araujo. Tapia tapando. Chingoto con la volea de revés. La aceleración en bandeja. Agustín con la dejada. Llega Peo Araujo. Se prueba en el remate. No. ¿Se le fue? Al cristal. Sí, quiso cerrar, ¿no? Primero una dejada, luego por tres. No le salió. Tiene mucho margen para ello. 40-15. Segunda opción de partido. Esta bola vale una final, Alberto. Resta Araujo de revés sobre Chingoto. Boleando. Chingoto está en dos ocasiones consecutivas. La dejada ahora llega. Peor Araujo. También la pasa Vasco Pascual. Agustín Tapia en el giro con el revés. Chingoto intercediendo. Engaña Araujo, que no puede devolver.
Llega el juego, set y partido, 6-3 y 6-0 para Chingoto y Tapia, que clasifican a Argentina. Ahora sí, a la final del World Padel Championship 2022, tras derrotar a Portugal por 2-0 en las semifinales. Pues Argentina cumpliendo los pronósticos, un partido que se complicó un poquito al principio con una sensacional pareja portuguesa, un vasco y un Araujo que dieron a, pusieron al principio los puntos claros de oye, si nos ganáis va a ser dándolo absolutamente todo porque aquí está Portugal, como dijeron, y me quedo con eso, ¿no? Jorge, aquí ha estado Portugal, grandísima selección con muchísimo futuro, pero una Argentina que ha cumplido con los pronósticos. Una Argentina muy seria durante toda la eliminatoria, con unos jugadores que han dado una lección en todo, ¿no? En comportamiento, en juego, en respeto, en espectáculo, ¿no? Muy bien la pareja argentina. Desde aquí la felicitamos por estar en la final. También quiero hacer un reconocimiento a la pareja, al equipo portugués, ¿no? Que ha hecho un sensacional torneo. Sí. Y que se jugará mañana por el tercer y cuarto. Y que desde luego tiene un futuro tremendo. Bueno, pues Argentina está ya clasificada a la final. También lo está España. Tenemos super final. Y es momento de escuchar, si te parece, Miguel Matías, a los ganadores de este segundo punto de Argentina. A Chingoto y Tapia. No sé, no seré yo quien diga que no. Bárbara Vita Antonio. Muy bien, ahora sí, mientras los chicos terminan de festejar, porque claro, Argentina le acaba de dar ese punto que necesitaba a su equipo para clasificarse a la final. Federico Chingoto y Agustín Tapia, bienvenidos a la final. Welcome to the final, Argentina, of this World Padel Championship Dubai 2022. Chicos, vamos a conocer sus primeras sensaciones. Agustín, empiezo con vos hoy. Dio la sensación de que al inicio, bueno, Portugal estaba haciendo realmente un gran partido. No se te vio por ahí del todo cómodo, decime si esto es así. Pero a partir del 0-3, cuando ustedes allí empezaron a revertir la historia, me parece que ya tu juego aéreo empezó a ser dominador. ¿Cómo estás? Bueno, hola a todos. La verdad que sí, ellos empezaron muy bien, nosotros medio parado, Fede medio acelerado, como decíamos. Y bueno, nada, primero felicitar a los chicos, que la verdad que ayer hicieron algo histórico, juegan todos una locura, lo que vimos ayer fue de locos, así que nada, felicitarlos. Y nada, nosotros estamos en la final, tenemos otra oportunidad. Intentaremos repetir lo del año pasado. Yo personalmente estoy viviendo un sueño con los jugadores que tenemos en el equipo. La verdad que me hacen pasar una semana increíble. Y nada, queda el último pasito y vamos a ir por todo, dice Agustín. Fede, bueno, se redita justamente la final, otra vez Argentina-España. Será esa final planeada para este caso en Dubai 2022. ¿Cómo estás viviendo todo este campeonato? ¿Cómo estás viviendo este Mundial? Y felicitaciones, porque realmente están en otra instancia más que decisiva. Bueno, primero, buenas noches. Agradecer a toda la banda acá que tenemos de Argentina, que está gritando ahí siempre con nosotros, y a toda la gente que siempre da su aliento. Felicitar a Portugal por el gran Mundial que hicieron. La verdad que ayer sacaron una eliminatoria durísima, así que nada, muchas felicitaciones a ellos porque están haciendo las cosas súper bien. Y nada, nosotros felices. El comienzo por ahí no fue bueno del partido, pero bueno, después poco a poco fuimos agarrando sensaciones de menos a más y creo que terminamos con una muy buena versión. Y nada, ahora toca descansar y pensar en la final de mañana. ¿Cómo se festeja esto? Primero hay que pensar en lo de hoy y nada, no tenemos festejo, es pensar en mañana únicamente. Bueno, muy bien, chicos, felicitaciones, están en una nueva final, Argentina se ha clasificado, mañana tendremos en esta pista central aquí a los protagonistas, los chicos quieren aparecer, quieren hacer el fuego. ¡Argentina! 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 Y de esta forma nosotros damos por concluida la acción aquí. Invitamos a todos a estar siempre prendidos a esta Copa del Mundo maravillosa aquí en Dubái. Pues muchísimas gracias, Bárbara Vita Antonio. Bárbara ya es una más ahí abajo, o sea que ya lo han demostrado los chicos. No le van a perdonar ni una. Mil gracias, Bárbara. Maravillosa.
Bueno, pues ya tenemos finales. Se confirman los pronósticos. España y Argentina monopolizan las finales femenina y masculina. Reeditan lo ocurrido el año pasado en Doha, en Dubái. Tendremos España-Argentina en femenino, España-Argentina en masculino. Eso en cuanto a las finales, pero habrá mucho, mucho más porque está por disputarse el tercer y cuarto puesto, porque se siguen ordenando el resto de posiciones en el ranking, porque el Mundial no acaba solo con las finales. Evidentemente son los platos fuertes, pero como siempre invitamos a todo el mundo a que siga todos los encuentros que quedan en el canal oficial de YouTube de la FIP. Pues sí, y también en spadelfip.com, con el live scoring, con todos los detalles, los grupos, las clasificaciones, los cuadros, cómo han quedado. Son muchas, muchas selecciones, muchos enfrentamientos. La verdad que vaya maravilla. Esto se va acabando, Alberto, se va acabando. Queda Parece el plato mentira. Fuerte, queda el plato fuerte, que será mañana. Jorge, se reeditan las finales del año pasado. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, un lujo poder ver este escenario y esta pista, que yo creo que mañana va a estar muy llena, porque en Dubái, podemos decir, ha llegado el pádel y este Campeonato del Mundo es la gran fiesta del pádel. Una fiesta del pádel, una gran final, compuesta por equipos de primerísimo nivel, con jugadores que son todos estrellas del pádel, que están en el máximo nivel, con lo cual va a ser un espectáculo absoluto. Bueno, pues a todos los que estáis detrás de la pantalla, os recordamos, os informamos que el horario de las finales es 12:00, horario de Dubái, la final femenina. Nunca antes de las 5, el horario oficial de la final masculina. O lo que es lo mismo, si nos escuchas desde España, a las 9 de la mañana, la final femenina. Nunca antes de las 2, la final masculina. Matías Martínez, tenemos una cita mañana. Mañana nos citamos aquí para ver la final del Campeonato del Mundo. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Ya lo saben, desde España 9 y 2. Y 2. Y desde aquí 12 y nunca antes de las 5. Así que mil gracias y hasta mañana. Pues mañana más. Mañana lo bueno, mañana, ¿no? Todo. Mañana más y mañana esta todo. Vez sí que sí, mejor, porque está en juego el título de campeones del mundo en modalidad femenina y masculina de pádel. Adiós. Adiós. To stare into your eyes and realize that there was something missing.